Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Etiqueta sin engaño. ¿Cómo leer una etiqueta? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. A la hora de adelgazar, el descubrimiento principal que está expresado en el libro El Poder del Metabolismo y que hablamos varias veces dentro de Metabolismo TV en distintos episodios, el descubrimiento principal es que la forma en que el cuerpo humano produce grasa es a través de la subida de glucosa, y la glucosa combinada con la insulina, que es una hormona que se fabrica aquí en un órgano que tenemos aquí dentro que se llama el páncreas, que es el que se daña al diabético, o sea que la insulina más glucosa producen grasa, ¿no? Así que a la hora de uno adelgazar, el truco y lo que busca el libro Poder del Metabolismo y la dieta 2x1, la dieta 3x1 es reducir el consumo de carbohidratos refinados. Cuando se reduce el consumo de carbohidratos refinados, se reduce la glucosa. Al reducirse la glucosa, el cuerpo produce menos insulina. Al producir menos insulina, la persona puede adelgazar, porque el cuerpo empieza a destruir la grasa que tiene acumulada. Pero en la medida en que una persona coma más carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, que estamos hablando de pan, de harina, de trigo, de dulce, de chocolate, de arroz, de pizza, los carbohidratos refinados son la causa principal de obesidad en el planeta. No es la grasa, es verdad que la grasa sí engorda, sobre todo los que tienen sistema nervioso excitado, pero la causa principal de obesidad en todo el planeta, de la obesidad que esa que está fuera de control en todo el planeta, y la causa principal de descontrol en la diabetes es el exceso de carbohidratos refinados. Pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, helado, mantecado, pastel, ese tipo de cosas es lo que es, ¿no? Así que vamos a discutir un momentito cómo es que se lee una etiqueta correctamente, de forma que cuando usted va al supermercado, cuando usted va a ver un alimento y quiere ver si le conviene o no le conviene, pues que usted pueda leer una etiqueta. Fíjense. El truco es reducir la cantidad de carbohidratos. La dieta 2x1 es una dieta que está basada en usted reducir a una tercera parte del total del plato los alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son los alimentos que engordan. Se llaman E porque engordan. ¿Por qué? Porque tienen muchos carbohidratos. Y esos carbohidratos se convierten en glucosa y la glucosa con la insulina le produce grasa. Así que si miramos una etiqueta, por ejemplo, aquí está viendo una avena, ¿verdad? Y por decir una avena puede ser cualquier producto, pero usted va a ver que esta avena aquí dice, la avena aquí dice que tiene un total de 43 gramos de carbohidratos, 43, donde dice total de gramos de carbohidratos, 43 gramos, ¿no? Ahora, esos 43 gramos todos no son carbohidratos que el cuerpo puede utilizar. Debe saber que todo lo que diga fibra, usted lo tiene que descontar, porque la fibra es parte de los carbohidratos, pero no se puede absorber. Y como no se puede absorber, pues simple y sencillamente no lo puede utilizar el cuerpo para hacer glucosa, y si no hace glucosa no le puede engordar. Por lo tanto, yo diría 43 gramos de carbohidratos tiene la porción. Si voy a ver cuánto es la porción, lo primero que yo quiero ver en una etiqueta es cuánto es la porción. Arriba va a ver que dice que la porción es 2/3 de taza. Así que le está hablando que esa medida que está ahí abajo es por esa porción de 2/3 de taza. Así que cuando usted se escribe 2/3 de taza de avena, por lo menos de esta, usted va a tener 43 gramos de carbohidratos. Pero esos 43 gramos de carbohidratos hay que descontarle la fibra, que ahí tiene fibra soluble, fibra insoluble, y entre los tres tipos de fibra tiene 8 gramos. Así que si usted suma 4 más 2 más 2 son 8 gramos de fibra. Por lo tanto, usted diría 43 que tiene, menos 8 de fibra, porque eso no se puede absorber, le quedan 35. Quiere decir que cuando usted se consume 2/3 de una taza de avena, de esta avena, usted va a estar consumiendo 35 gramos de carbohidratos. Para que tenga una idea, en los Natura Slim, en las clínicas que tengo en Puerto Rico, en Estados Unidos, la de México, nosotros tratamos de que una persona no consuma más de 30, idealmente 40, de 30 a 40 gramos de carbohidratos por día. Estamos hablando de que si usted quiere adelgazar, pues la dieta 2x1 es muy sencilla, pero cuando nosotros lo controlamos a nivel de una de las clínicas, que la persona quiera adelgazar más rápido, se trata de que no sea más de 30 o 40 gramos por día. Quiere decir que si en una sola comida, digamos su desayuno, usted se comió 35, pues ya cubrió la cuota del día de carbohidratos, ¿no? Ahora, aquí viene otro ejemplo, y ahorita voy a la pizarra para explicarlo todavía más en detalle. Por ejemplo, aquí tiene, aquí en Puerto Rico le decimos jugo de China, pero es jugo de naranja, ¿no? El único sitio que le decimos de China es aquí, es un jugo de naranja, ¿no? Mucha gente me dice, pero mire, es que el jugo de naranja es natural. Es natural,
Pero si usted toma mucho jugo de naranja, se va a poner naturalmente gordo, porque en realidad es muy alto en fructosa, muy alto en carbohidratos. Por ejemplo, usted ve aquí que este jugo tiene un total de 28 gramos de carbohidratos. 28 gramos de carbohidratos. La porción que da, que será 8 onzas, o sea, 240 mililitros. La porción que da, 240 mililitros, o sea que en un vaso de 8 onzas, 240 mililitros, hay 28 gramos de carbohidratos. Fíjese que debajo dice que la fibra es cero, por lo tanto no tiene nada que descontarle. Así que cada vez que usted se toma eso, un vaso, es 28 gramos de carbohidratos. Ahora, voy a la pizarra un momentito para explicarle todavía más en detalle cómo lo tiene usted que ver para poderlo calcular. La dieta 2x1, la 2x1, tiene la ventaja de que usted no tiene que estar contando gramos de carbohidratos. Pero es necesario que usted sepa que cuando usted hace un 2x1, ¿verdad?, que usted dice, voy dos alimentos A, dos proporciones de alimentos A, una proporción de alimentos E, esta proporción de alimentos E, lo que está pretendiendo cortarle una tercera parte es reducir los carbohidratos refinados. Refinados quiere decir que son carbohidratos que fueron a una fábrica, que los pulieron, los molieron, los exprimieron, los blanquearon, los refrigeraron, le hicieron algo, ¿no? La ensalada, que es un carbohidrato natural, sin refinar, los vegetales pertenecen a los alimentos tipo A, ayudan a adelgazar. Ojalá y usted comiera mucha ensalada y muchos vegetales. Las carnes, pollo, pavo, pescado, pertenecen a los alimentos tipo A. Obviamente que tiene un sistema nervioso excitado, como hemos visto en distintos episodios, que usted tiene que saber si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado, pues le engorda la grasa. Pero la causa principal de obesidad no es la grasa, la causa principal de obesidad es el exceso de carbohidratos refinados. Este es el tema crucial. Además, la grasa de por sí no es adictiva, pero los carbohidratos, señores, son adictivos. O sea, cuando su cuerpo le pide algo, ¿qué le pide? Le pide dona, le pide pastel, le pide dulce, le pide chocolate, le pide azúcar. Nunca le pide grasa, nunca le pide queso, nunca le pide huevo, nunca le pide vegetales y ensalada. O sea, que el truco, la clave de uno poder adelgazar de forma permanente como estilo de vida es reducir los carbohidratos. A la hora de leer una etiqueta, pues usted quiere que cuando vea una etiqueta, usted quiere saber primero en la etiqueta cuál es la porción. Y como estamos hablando de la verdad, en términos de leer las etiquetas, debe saber que algunos fabricantes juegan con esto. Le voy a dar un ejemplo. Hay unas papitas, de esas papitas, no voy a decir marca, pero hay unas papitas de esas que vienen en una bolsita así, de papitas fritas de esas, y la bolsita esa chiquitita dice que ahí hay tres porciones. Todo el mundo sabe que nadie se le ocurre no comerse la bolsita completa, porque es una bolsita así pequeña. Pero ¿qué pasa? El fabricante, en pro de darle la impresión a usted, es lo único que puedo imaginarme, porque es una mentira que en una bolsita así de papitas, pequeña, hayan tres porciones. Es una mentira. Es como, por ejemplo, usted toma una Coca-Cola y le dice que hay dos porciones. Tampoco es verdad, porque la gente toma la Coca-Cola y se la jondea completa. Así que la realidad es que el fabricante muchas veces, para mejorar los números nutricionales que está aquí, juega con la porción. Así que lo primero que usted tiene que ver es cuál es la porción que le están recomendando, a ver si es verdad o es mentira. Si a usted no le parece que es verdad, sabe que lo que está leyendo aquí es eso que está aquí. Ahora, lo próximo que usted quiere ver es cuántos carbohidratos tiene, cuántos gramos. Carbohidratos. Ok, si aquí va, digamos, aparece un 20, pues eso serían 20 gramos. A esos gramos que aparezcan de carbohidratos, usted le va a descontar la fibra. No importa qué tipo de fibra sea. Si tiene 4 fibras, pues dice 20 menos 4 son 16. Ahora usted se estaría comiendo en esa porción los 16 gramos. Fuera de la dieta 2x1, si usted quiere ponerse específico, pues debe saber que nosotros siempre hemos recomendado entre 30 a 40 gramos por día de carbohidratos durante el día. Quiere decir, hay veces que una persona viene y hace un desayuno con 10 gramos, el almuerzo con 20 y la cena con 10. Y ahí tiene los 40 gramos. Y la persona empieza a adelgazar. Ahora, si lo que hace es sencillo, se va a la dieta 2x1, pero por favor trate de, cuando vea una etiqueta, de irse con la verdad. La verdad es la porción,
los gramos de carbohidratos menos la fibra, eso es lo que le queda neto. Y trate de no pasarse mucho de los 40 al día, porque entonces va a ver los resultados. Y esto se los comunico y se los comparto, porque la verdad siempre triunfa.